Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Bienvenidos a este curso. Este curso introductorio al idioma inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso de inglés. Nuestra meta es que aprendamos. Aprendamos tú y yo a hablar en inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso introductorio al idioma inglés. Hi, how's it going? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hello, curso introductorio al idioma inglés. En el programa pasado tuvimos el repaso de las lecciones 6 y 7. Hoy toca la lección número 8 y espero estés repasando clase a clase y estés trabajando tu pronunciación con tu CD de audio. Pero bien, está con nosotros el profesor Rubén Morán una vez más. Rubén, how's it going? Hello, Juan Carlos. Te estaba escuchando con atención y tienes toda la razón. Es muy importante practicar. Ya estamos a la mitad del curso y es importante que frecuentemente revises tu libro y realices la práctica del CD. Recuerda, escuchar y repetir. Pero también te animo a que practiques el idioma que has aprendido en situaciones de la vida cotidiana. Como lo que nosotros hicimos la lección pasada cuando nos fuimos a comer ese restaurante. Exacto. Llevar a cabo diálogos con otras personas es la mejor forma de practicar el idioma inglés. Y tú no tengas miedo en equivocarte cuando lo hagas. Bueno, la verdad, yo con mi mujer practiqué esto un poco más. Después que me fui a comer contigo al restaurante, nos fuimos al supermercado y ahí practicamos todo lo aprendido. Ahora resulta que eres el presentador, el que escribe las canciones, el que las interpreta y también el que cuenta las anécdotas. Bueno, ¿y cómo te fue? Bueno, bastante bien. Hasta que nos dio por practicar todo lo que aprendimos en la lección número 6 y 7 y creo que llenamos el carrito más de la cuenta. Pero bueno, menos mal que ya acabamos con las lecciones de comida porque ya era suficiente, creo, gasto, ¿no? Las otras no creo que nos van a salir tan caras, ¿no? Bueno, como te lo digo, quizás te va a salir un poco más caro. ¿Pero por qué? Bueno, porque a diferencia de las otras dos lecciones en las cuales fuiste a practicar al supermercado y a un restaurante, esta vez para practicar este vocabulario vas a tener que irte a una boutique. ¿Boutique? ¿Compras? El siguiente, este capítulo es de compras. Bueno, este prefiero practicarlo solo y no con mi esposa, créeme. Bueno, lo que sucede es que para hablar de compras vamos a tener también que hablar de tallas, de colores y vas a necesitar ayuda. Especialmente si hablamos, por ejemplo, de camisetas, tú sabes. El color favorito, en mi caso, el color más lindo, el azul, blue, como el cielo azul. Y ya lo ve, y ya lo ve. No, a ver, el color, un buen color, el hielo. No. El hielo, el amarillo, permíteme, como el sol. Permíteme corregirte, ¿no será yellow? Porque dijiste yellow. Bueno, yellow. Exacto. Bueno, la verdad es que sí, ese sol hace rato no brilla. Sí, tienes razón, hace rato que no brilla. Bueno, y ese colorcito tuyo, blue, además de significar azul, ¿no significa también triste? Bueno, sí, pero eso tiene que ver con una cuestión cultural americana, un tipo de música americana, no sé si tú conoces de eso. A ver, ¿me quieres dar clase de música también? Dame clase de inglés, pero de música, no. Yo sé que se trata del blues, un tipo de música americana, pero mejor háblame de los colores. Ya que dijiste blues, te voy a dar una regla para considerar. La palabra blues podría ser una excepción, ya que los colores jamás tendrán plural. Blues es un tipo de música, en este caso no es un color. En español es un poco diferente, ya que si dices zapato rojo, en singular, tanto el sustantivo como su característica, el color rojo, también irá en singular. En plural, la frase es zapatos rojos. En inglés es muy diferente, ya que las características, entre ellos los colores, no pueden llevar plural. Bueno, si estás hablando de características, puedo decir, por ejemplo, cuando se trata de una palabra como the best, el mejor, ¿está bien dicho así? Sí, eso es una característica y nunca va a llevar plural, no puedes ponerle ese. Bueno, y como tú dices siempre que la práctica hace al maestro, ¿por qué no mejor pongo un ejemplo y tú me corriges a ver si está bien o mal? Bueno, Barcelona is the best team in Ecuador y Barcelona's fans are the best.
Eso quiere decir, Barcelona es el mejor equipo del Ecuador y los fans de Barcelona son los mejores. Pero allí hay un error. ¿Gramatical? No, ¿cómo vas a decir Barcelona the best? No, no, no. O sea, no hay ningún error. Estamos claros que esa es la realidad, ¿no? Ok, si tú lo dices. ¿Por qué no mejor vemos lo que tenemos preparado para la clase de hoy? En la lección de hoy aprenderemos el vocabulario relacionado con la vestimenta y sus accesorios. Skirt. Y también, ¿de qué manera solicitar una prenda al vendedor? Hi. I need a pair of shoes. Además, Katie nos trae un nuevo tip, esta vez con algunas reglas referentes al plural. Por supuesto, hay excepciones, pero también reglas fáciles que te ayudarán a formar el plural de las palabras en inglés. También aprenderemos las frases más comunes que se utilizan para solicitar pasar al probador. Y con la canción de hoy aprenderemos los colores. Lesson 8. At a clothing store. Lección 8. En una tienda de ropa. ¿Viste lo que aprenderemos hoy? Seguramente ya revisaste el material desde antes en tu libro, ¿no verdad? Muy bien por eso. Pues bien, ahora veremos a varias personas que en la ciudad de Guayaquil nos comentarán ciertas palabras, nos dirán frases, las cuales están relacionadas justamente con la lección del día de hoy. Vamos. Men's clothing. This is a light brown shirt. Shirt. This is a white shirt. This is a blue tie. Tie. Jacket. This is a white jacket. These are brown shoes. Shoes. Suit. Vamos a empezar entonces con el vocabulario de men's clothing, o sea, ropa de hombre. Si bien el título de este grupo de palabras es men's clothing y le hemos traducido como ropa de hombre, la palabra men significa hombres. Veamos esto. En inglés, man con a significa hombre en singular y men con e significa hombres en plural. Esta es una de las poquísimas palabras en el idioma inglés cuyo plural no lleva la S, es un plural irregular. Entonces podríamos decir one man, two men. Perfecto. Bueno, ya que hablamos de ropa de hombre, empecemos entonces a hablar de la ropa de hombre, ya que aquí somos mayoría en el estudio. Perfecto. Vamos a empezar con la palabra tie, que significa corbata. Tie. Para pronunciar correctamente la palabra camisa, o sea, shirt, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En inglés, las palabras que son muy cortitas, de una sílaba y que tienen solamente la vocal I, se van a pronunciar no I, sino con una combinación entre E e I. Shirt. Lo mismo sucede con la palabra niña o chica, girl. Y la palabra leche, milk. Recuérdalo, shirt. Shirt. Girl. Milk. Vamos con la siguiente palabra. Esta es shoes, que significa zapatos. Recuerda que lo vimos al principio del programa. Si es singular, será shoe. En plural, shoes. Aunque es muy común decir a pair of shoes. A pair of shoes. Muy bien. Ahora tenemos la palabra suit, que significa traje, o como comúnmente lo llamamos, terno. Recuerda que la pronunciación es suit. No lo vayas a confundir con suite. Eso es otra cosa. Suit. Suit. La palabra jacket significa chompa o chaqueta, o como se la llama usualmente, leva de un terno. Jacket. Jacket.
Y bueno, con eso tenemos el atuendo completo ya. Así es. Veamos ahora el video de la ropa de mujer. Women's clothing. This is a white blouse. Blouse. Dress. This is a dress. Boots. Skirt. Bien, Rubén, ¿qué tienes para decirnos ahora de lo que acabamos de ver? Antes, una aclaración. Con la palabra woman sucede algo parecido a lo que explicamos con la palabra hombre y hombres. Woman con A significa mujer. Women con E significa mujeres. Esta es otra excepción, otra de las palabras, de las muy pocas palabras en el idioma inglés, cuyo plural no lleva S. Pero iniciemos con la ropa de mujer. La primera palabra es dress, que significa vestido. Y en plural es dresses. Dress en singular, dresses en plural. Dress, dresses. La segunda palabra es bota. En singular, boot. En plural, boots. Y sucede algo parecido como cuando vimos la palabra zapatos. También podemos decir a pair of boots. A pair of boots. La palabra skirt o falda sigue el patrón de la palabra camisa. ¿Lo recuerdas? Cuando hay una palabra muy chiquita de una sílaba que tiene solo la vocal I, se pronuncia esa I entre I y E. Skirt. Skirt. Muy bien. Y por último tenemos la palabra blusa, que se pronuncia blouse. Cuidado confundirla con español y decir blues como blusa. No. La pronunciación es blouse. Blouse. Muy bien, Juan Carlos. Bien, ya vimos la placa de ropa de hombres y ropa de mujeres. Ahora vamos a ver accesorios. Accessories. Sunglasses. These are glasses. Watch. This is a watch. Cap. This is a cap and this is a hat. Hat. This is a red hat. This is a white hat. This is a brown hat. This is a black cap. This is a black belt. Belt. This is a black belt. Scarf. This scarf is red. Handkerchief. Hi, how are you? ¿Te has dado cuenta cuánto inglés has aprendido en tan poco tiempo? Seguro que los tips que te doy en cada lección te han sido muy útiles. En el tip de hoy vamos a hablar sobre el plural de las palabras. Por supuesto, hay excepciones, pero también reglas fáciles que te ayudarán a formar el plural de las palabras en inglés. En la mayoría de los casos, solo tendrás que añadir la letra S al final de una palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra book, que significa libro. Para formar el plural, solo tienes que añadir la letra S al final y tendrás books. Es lo mismo con la palabra cookie, que significa galleta. Añadiendo la letra S al final y tendremos cookies. Así es, lo tienes. Muy bien. Ahora, presta atención a este caso irregular. Es un poquito más difícil porque también tenemos muchas palabras que terminan en la letra Y y antes tienen una consonante. Lo que tienes que hacer es quitar la letra Y y poner la letra I y después la terminación ES. Como en el ejemplo lady, que significa dama.
la palabra lady tiene al final la letra Y y antes tiene una consonante. Entonces, quitando la Y, poniendo la letra I y añadiendo ES, tenemos ladies. El próximo ejemplo lo harás tú solo. City. Sería cities. Así es. Muy bien. Y recuerda que los vocales en inglés son A, E, I, O, U. Y las otras letras son consonantes. Entonces, para terminar el tip de hoy, tenemos una de las palabras que más me gusta, party, que significa fiesta. Para formar la palabra party en plural, tenemos parties. I like parties. Chicas, como se han portado muy bien conmigo hoy, ¿qué les parece si nos vamos de fiesta? Let's go party! Nos vemos en la próxima lección. En la primera parte de la lección dijimos que íbamos a hablar de los colores, inclusive de aquellos que no nos gustan tanto. Sí, por supuesto. Es importante conocer todo el vocabulario. Aunque ciertos colores no nos vayan tan bien ni con el tono de nuestra piel, en el caso de la ropa, ni con nuestros gustos deportivos. En todo caso, a mí el azul me va perfecto. Bueno, a mí el que más me gusta es el amarillo, pero estoy completamente seguro que en casi nada vamos a estar de acuerdo en este programa, excepto en una cosa. ¿Y en cuál? En que para aprender mejor el inglés hace falta siempre una canción. Ah, bueno, tienes razón en eso. Así que vamos, aprendamos. What color is it? Muy bien, después de esta canción tan didáctica, es imposible perderse. Blanco se dice white, negro se dice black. Pero cuando las personas escuchan el color negro, black, lo relacionan con blanco, porque ambas palabras empiezan con bla, pero no es así. Recuérdalo, negro se dice black, blanco se dice white. Black, white. Y aquí viene el color más lindo de todos, blue, azul. Así es, el color más lindo de todos, yellow, amarillo. Bueno, el colorcito tuyo ese se pronuncia con I, no con Y, recuerda, yellow. Pero bueno, en todo caso, el siguiente color es rosado o rosa, pink, como la pantera rosa, pink panther, pink. Pink. El siguiente color es café. No café la bebida, eso se dice coffee. El color café es brown. Brown. Así es. El siguiente color es el color naranja o el que a veces lo llamamos anaranjado. Es orange. Quizás estarás pensando, pero así se dice naranja la fruta. Pues bien, se lo usa para las dos cosas, para la fruta y para el color. Y recuerda que todas las palabras en inglés que terminan en G, E, se pronuncian con che, orange. Cuando dices la palabra edad, age. Cuando dices la palabra cambio o el verbo cambiar, lo cual es lo mismo, change. O como el autor, Nicolas Cage, orange. Orange. Plata o plateado, silver. Silver. El mismo comentario para este color. No solo es el color dorado, sino también es el metal oro. Gold. Gold. El siguiente color es el color verde. Green. Green. El siguiente color es el de nuestras camisetas. Gris. Gray. El cual se puede escribir con E. Los americanos usualmente la escriben con E. Y los británicos en Inglaterra lo escriben con A. Pero ambas se pronuncian de la misma manera.
gray. Y para repetir un color más, ¿qué les parece el color rojo que también está en nuestras camisetas? El cual se pronuncia red, recordando que la R es muy suave en inglés. Tenemos dos colores, gray, red. Gray, red. Además de los colores, es muy importante considerar la tonalidad, porque quizás tú deseas alguna prenda de un color más claro o más oscuro. Pues bien, antes del color puedes agregar las siguientes palabras. Si deseas una prenda con un color claro, antepones la palabra light. Y si quieres una prenda oscura, la palabra dark. Tomemos un color. ¿Qué te parece el color azul, mi color favorito? El color azul claro o celeste se dice light blue. Y el color azul oscuro se dice dark blue. Bien, ya hemos aprendido todo el vocabulario de los colores. Recuerda que puedes practicar tu pronunciación en la práctica número 44 de tu CD de audio. Ahí encontrarás todo lo concerniente a los colores. Ahora sí, ya estás listo para ir a una tienda de ropa y pedir lo que necesitas. Veamos el siguiente video entonces. I need. Hello. I need a shirt. Shirt. Thank you. Hello. Hi. I need a pair of shoes. Shoes. Thanks. Hello. I need a blouse. Blouse. Thank you. I need. Rubén, ¿qué tienes para decirnos de esta frase? Esta frase es muy importante y muy útil. Es la frase I need o yo necesito. Luego de esta frase puedes hacer uso de tu diccionario y agregarle lo que necesites. I need a shirt. Así es. Como lo dice Juan Carlos, si va a una tienda de ropa puede decir I need a shirt. I es el sujeto. Need es el verbo necesitar. Shirt es el objeto. I need a shirt. Y puedes formar muchas otras frases. ¿Qué tal decir I need a tie? Necesito una corbata. O I need a pair of shoes. Necesito un par de zapatos. Y si tú eres mujer, seguramente podrías decir I need a blouse. I need a skirt. Y también, por supuesto, I need a pair of shoes. Notarás que estoy diciendo en todas estas frases la letra A, que en realidad no es una letra. Es el artículo A o A, que significa un o una. Cuando Juan Carlos dijo, I need a shirt, estaba diciendo necesito una camisa. Pero puedes reemplazar esta palabra por cualquier número. Quizás necesites más camisas y digas, I need two shirts, I need three shirts, I need two pairs of shoes. Ay, mira, qué chido. Ah, ok. I'm sorry. Recuerda que también puedes agregarle características o adjetivos a los sustantivos. Me refiero a que todas estas prendas de vestir pueden ir acompañadas de un adjetivo o un color. No solo puedes decir shirt, sino red shirt. Te apañero, gracias. Thank you. Ok, you're welcome. Decía que además de decir la prenda de vestir, lo puedes acompañar de un color. En este caso serías mucho más específico en lo que quieres diciendo I need a red shirt. En mi caso quiero una camisa café. ¿Qué digo? I need a brown shirt. Perfecto. I need a brown shirt. Ok. ¿Y qué pasa si quiero saber las tallas o quiero saber cómo ir a un probador? En ese caso, porque pensamos que iban a pensar en eso, creamos los siguientes videos. Hello. Can I help you? Do you have a sweater in large, in medium, and in small? Large.
medium, small. Can I try it on? Where is the fitting room? Can I try it on? Yes. Where is the fitting room? En una tienda de ropa, preguntar por las tallas es algo muy común. ¿No es así, Rubén? Así es, Juan Carlos. Es que los nombres de las tallas en inglés han sido adoptadas al vocabulario en español. Por eso seguramente tú ya las conoces. Pero ¿qué te parece si las escuchamos una vez más? Large, medium, small. Large es grande, medium, mediano, small, pequeño. Tú ya puedes ir practicando en casa. Repítelo. Large, large, medium, medium, small, small. Es importante no solo conocer las palabras, sino usar frases con estas palabras. Si tú deseas una talla grande, puedes decir lo siguiente. Do you have it in a large? Y lo mismo con las otras palabras. Do you have it in a medium? Do you have it in a small? Y seguramente cuando te traigan la ropa en la talla que pediste, desearás probártela. Claro que sí. Es muy probable que un extranjero vaya a una tienda y utilice una de estas frases cuando quiera probarse alguna prenda de vestir. Can I try it on? Where is the fitting room? Can I try it on significa ¿puedo probármelo o puedo probármela? Can I try it on? Where is the fitting room? Where is the fitting room? Fitting room significa probador, aunque también se lo conoce como dressing room. Esta es una pregunta que empieza con where, lo cual significa ¿dónde? Where is. Y luego viene la palabra fitting room. Esta palabra fitting room la puedes reemplazar por muchas otras y decir dónde está el aeropuerto y otros lugares. Esto lo veremos luego. Bien, ir de compras ahora va a ser mucho más fácil, al igual que atender a un cliente extranjero. Para mejorar tu pronunciación, acuérdate que puedes practicarla con tu CD de audio en la práctica número 46 y 47. Bien, creo que ha llegado el momento de repasar todo lo que hemos visto en la lección del día de hoy. En la lección de hoy aprendimos el vocabulario relacionado con la vestimenta y sus accesorios. Skirt. Y también, ¿de qué manera solicitar una prenda al vendedor? Hi. I need a pair of shoes. Además, Katie nos trajo un nuevo tip, esta vez con algunas reglas referentes al plural. Por supuesto, hay excepciones, pero también reglas fáciles que te ayudarán a formar el plural de las palabras en inglés. También aprendimos las frases más comunes que se utilizan para solicitar pasar al probador. Y con la canción de hoy, aprendimos los colores. Bien, ha llegado el fin de la lección de hoy. Acuérdate que para mejorar tu pronunciación deberás practicar con tu CD de audio y con tu libro. Además, muchos de los contenidos que hemos revisado en la lección de hoy se van a aplicar en la próxima lección, la número 9, que es el siguiente capítulo. Acuérdate que si tienes cualquier duda, puedes consultarla en nuestro centro tutorial en Carchi y 9 de octubre o puedes llamar gratuitamente al 1-800-3388-83 o también puedes escribirnos a aprendamos@fe.org.es. Rubén, ha sido un placer nuevamente tenerte a mi lado. Aquí en Aprendamos. Lo mismo, Juan Carlos. Nos vemos en la próxima clase. Goodbye. Bye. Hasta la próxima lección. Esta ha sido la lección número 8. Bienvenidos a este curso. Este curso introductorio al idioma inglés. Hello. Curso de inglés. Hello. Curso de inglés.
Nuestra meta es que aprendamos. Aprendamos tú y yo a hablar en inglés. Hello. Curso de inglés.